Good evening, Marito. Buenas noches. Good evening, good teacher. Evening. ¿Cómo está, Marito? Bien, bien. Very bien, good. Bien. Okay. I like to hear that. Me gusta. Hey, Julita. Good evening. How are you, Julia? Good evening, teacher. Fine. ¿Se enferma? Oh, sick. You feel sick. I'm sick. What happened? Alergias? No. Oh, I'm allergic. Ah, yes. ¿A qué es alérgica? Al polvo. Oh, sí, sí, es cierto que está haciendo mucho viento, ¿verdad? Y eso sí, como que entonces afecta. Por eso me da. Ah, sí, 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 es, sí, nos pasa a muchos. Pero espero que siga mejor, Julita. Hay que tomar tecitos, ¿verdad? Para que no se vaya a poner. Ah, yes. ¿Verdad? Sí. Okay. Welcome. Mauri, Gilbert y Mori, welcome. Good evening, teacher. Somos los únicos que estamos por acá. Good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Hoy no está en el trabajo, Gilbert. Hoy estoy. Hoy viene del gym. No, aquí he estado en la casa. Ay, qué bueno, qué bueno. Bien, sí, bien distinto, mira, Gilbert, sin la gorra, ¿va? Sí, así como bien fresco, ¿verdad? Se ve más juvenil, sí. Se ve menos estresado. Es menos estresado. Ajá, menos estresado, se ve relajado esta noche. Ok, estamos listos para aprender. Ah, no, mire. Dígame. Gilbert le prestó la gorra morena. Ah, sí, ahí está. O sea, que ya no tiene calentura. A decirle eso iba, a decirle está eso. Mejor. Ya no tiene calentura. Hoy pregúntele. Hoy le voy a preguntar. Solo ayer así estaba, mija. Orando estaba, Mauri. Para sentirse bien, ¿verdad? Porque no levantaba casi la cara. No, lo que pasa es que la compu la que había dejado así, ¿ve? Y decía, ¿qué le pasa? Decía yo. Y sí, tiene razón, a decirle justo eso iba, lo que dijo More, hoy sí tiene ganas de molestar, ¿verdad? Un día le duró, pero gracias a Dios, ¿verdad, Mauri? Que ya está bien, ya lo podemos ver sonriente de nuevo. Sí, no, es que pensé que de hecho, en la primera dosis me agarró mero feo también, pero ahí sí fueron 3 días y ahí sí me dobló. Ajá. Sí, me imagino. Y ya ayer, el domingo igual. Sí. Fue menos. Pero que solo es un día que le da, ¿verdad? Lo bueno. Son 3. En teoría son 3. Ah, el brazo sí todavía me duele. 3 días. Imagínese bastante. Ah, sí. Hizo la pantalla grande. Sí, okay. Pero ahí estamos ya. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Que ya lo vemos con energías para molestar. Okay. Bueno, solo nosotros estamos, ¿no? ¿Hay más? Bueno, solo nosotros, ¿verdad? Y More, que tiene este gorra de colección, ¿verdad, More? Ya le sí, vi. Sí, para gusta. El jeans. Me gusta. ¡Ey! Lorena, welcome. Mire, qué bonito verla. En un gran paisaje por ahí, ¿verdad? Gracias, gracias. Qué gusto, mire. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hay un poquito, con alergia. También, sí. Es que... Por el frío. Pero por el frío. Por la nieve que está cayendo allá. Ay, si les contara. En serio, ahí, por donde usted sí está muy helado. Sí, en las tardes, más que todo, de 5 o 6, ya baja la temperatura bastante. ¿Verdad que nos contó que vivía en Chalate, creo, no? Correcto, así es, ay, pero en la zona alta. Ay, pero qué rico, ¿verdad? Mire, yo estoy sufriendo de calor, hasta el aire tengo encendido porque no siento nada de frío. Sí, bueno. No, yo creo que es verdad que aquí en la capital no está haciendo frío, chicos. No, ¿verdad? O solo en mi casa que hace calor. ¿Mora? No, aquí no calor. Calor, sí, ahí lo veo, no. A Gilbert como que viene del gym. Es que en la calle se siente, no se siente... Pero sí se siente fresco, pero ya entrando ya a la casa, yo igual, aquí siento calor, pero en la calle no. En la calle, ah, pues hay que dejar todas las ventanas abiertas. Sí, no, cuando se dejan abiertas nos da resfriado, ¿verdad? Porque es viento más que todo. Bueno,
Pero qué gusto verles, ¿verdad? Placement of adjectives. This is the name of the topic for today, okay? Class number 8. Ya vamos avanzando en la clase, mire. Number 8. Placement of adjectives. Quiere decir la ubicación de los adjetivos. ¿En dónde se ubican los adjetivos cuando los escribimos en una oración? ¿Verdad? Hoy va a estar un poquito larga. Coloqué varias diapositivas porque sí me gusta este tema. Para iniciar, los adjectives. ¿Qué son los adjectives? ¿Verdad? Tenemos mucha variedad de adjectives. Old, for example. Repeat. Old. 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 Young. Old. Young. 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 Strong. 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 Ah, sí se ve hoy Gilbert, mire. Gilberto. Strong. Como que viene del gimnasio. Okay. No así de flaquito, no, sino que de fuerte. Weak. 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 Weak, weak, weak. Weak es lo opuesto de strong, chicos, ¿verdad? Weak. What is the meaning of weak? Delgado. No. Débil. Débil. ¿Quién contestó? Marito. Ay. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mario. Ay. Mario. Marito, sí, Marito, está abuso. Este weak es débil, ¿verdad? Y strong es fuerte, es lo opuesto, ¿verdad? No es flaquito, no, flaquito se dice de diferente manera. Weak, repeat, weak. 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 Ayer, por ejemplo, el chico José se sentía weak, José Mauricio. Don José Mauricio, se sentía weak. Ok, se sentía débil. Sí, ¿verdad que sí, Mauricio? The whole week. Ah, todas las... ¿Llorón qué es, Mauricio? Ah, no, hecho. Ok, ok. Expensive. 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 Expensive y cheap. Expensive es lo opuesto de cheap. Es como aquí. Old es lo opuesto de young. ¿Verdad? Strong es lo opuesto de weak. Expensive es lo opuesto de cheap. ¿Verdad? ¿Cuál quisieran? ¿El expensive o el cheap? Expensive. El expensive, of course, ¿verdad? No, el cheap. Quiero yo. Ya sabía yo que Mauricio iba a decir que el cheap. El expensive ahí, aquí. Pero ahí no van a ver, Mauricio. ¿A dónde va a andar un expensive aquí? Las calles todas oyudas. No va a pasar, mejor el cheap. Eso sí, no es que cae bien fea, ¿verdad? Por más que sea una colonia bonita de digamos, ¿cómo les dijera? No una colonia del campo. Prestigio. De prestigio. Muy bien, Mario, gracias por ayudarme. Una colonia de prestigio, pero las calles están horribles, ¿verdad? Sí. Muchos hoyos, sí. Así que no podemos tener un expensive. Tenemos que comprar un chip, como dice José Mauricio, ¿verdad? Ahí no va a caber, José Mauricio. No, pero, ¿cómo no? Lo veo muy gordito, mire, mucho come. No, cabal, es que eso solo es para una persona. Y arriba, poco que se le puede quitar, mire. Los mototaxis caben más. Parece un mototaxi. Ah, cabal. Entonces, what's the meaning of chip? What's the meaning? ¿Qué significa chip entonces? Barato. Barato. Barato, ¿verdad? Barato. Brave. Repeat. Brave. 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 Scared. 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 Brave, no vayan a creer que es bravo. No, ¿verdad? Porque valiente. Se ve así. Valiente, ¿quién dijo? Tenemos un super alumno. Ah, Gilbert me está ayudando y Marito, los dos. A los dos les voy poniendo estrellitas ahorita, ¿verdad? Llevan puntos. Mauricio no, porque solo habla de cervezas. La batería, okay. Eso. Ajá. Brave no es bravo, no se vayan a confundir. Es valiente. Scared, miedoso. Tiene miedo, ¿verdad? ¿Cómo son ustedes? Brave or scared. Ahorita en este mundo que estamos scared. ¿Verdad? Right.
Ajá, brave, por ahí alguien dijo brave, yo soy valiente. Funny, ¿quién es el funny de la clase ahora? Ya no es Denny, ¿verdad? ¿Quién es el funny? ¿Qué es funny? Divertido. No es payaso, payaso es clown. Payaso, clown es nombre y ahorita estamos hablando de adjectives, la descripción de cómo es el payaso, ¿sí? Y payaso, el payaso es funny, divertido. Boring es lo opuesto, ¿verdad? Ajá, boring. Si usted toma esta postura en mi clase, yo voy a decir, esta persona está boring. Porque no tenemos que tomar una postura así, ¿verdad? Cuando estamos en clase. Menos en cámaras. Porque ahí van a aparecer en el video. Van a aparecer así. Boring. ¿Verdad? Así que boring no. Sporty. Repeat sporty. Sporty. Boring. 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 ¿Qué se parece? Deportista. Mori es a sporty girl. ¿Verdad, More? Sí. Yes. ¿Y qué deporte practica, More? No, yo hago ejercicio. Ah, solo el ajá, exercise. Muy bien, me encanta. Sí, se ve así como bien bonita, bien figurita. Gracias. Me gusta. Ayer la estaban describiendo ahí todo, ¿verdad? Ah, sí, también. Famosa, More, ahora. Era famosa. Famosa, la chica famosa de la clase, de la escuela. De ok, la escuela. Lazy. ¿Qué es lazy? Perezoso. Perezoso, ¿verdad? Un chico muy perezoso. Ajá. No hay que permitir que nuestros chicos sean así, ¿verdad? Nuestros hijos. Los que tienen hijos. Gilbert. ¿Tiene hijos, Gilbert? Mentira, no tiene. Muy jovencito lo veo. ¿Tiene o no tiene? Pero perritos quizás. Cachorritos. ¿Verdad que sí? Encender el micrófono, Gilbert. No se le escucha. Ah, perdón. ¿Tiene chicos, Gilbert? No, yo solo vivo aquí. Sí, es que está jovencito. How old are you, Gilbert? Ni crea que tan joven. Tengo, no. I am 29. Imagínese, como nos dijo a los que pasamos de los 29, ¿verdad? Nos dijo bien, no, viejitos, dicho, nos dijo. No, porque hay personas más jóvenes en la clase. No, pero usted es 29, es joven. ¿Verdad, More? 29 es joven. Yes, sí. Bien, disfrutando su juventud está ahorita. Mire, José Mauricio pasa de los 40. No. No, dice. Sí, me veo bien maltratado por la vida, pero estaba enfermo. No se ve maltratado. Se ve joven también, Mauri. Estoy molestando, ¿ok? No, ya me dijo, ya pasó. Va, entonces miren, lazy, ¿verdad? Lazy. Ay, sí, ya pues cambiamos de conversación, cambiemos. No, es porque los demás están esperando que yo siga y no les gusta, mi cámara se enciende, no les gusta platicar, no les gusta nada. Entonces mejor sigo, ¿verdad? Lazy. Ok, ya les voy a hacer preguntas de todo este vocabulario. Así que, tic, guardándolo aquí, ¿verdad? En su memoria USB. Friendly. Vaya, aquí hay muchos chicos, los que tienen la cámara encendida, por ejemplo, para mí son friendly. ¿Qué significa friendly? Amistoso. Por ejemplo, Lorenita. Para mí, Lorenita es friendly, muy amigable, ¿verdad? Me encanta. ¿Qué más? Todos los que tienen la cámara encendida son friendly. Karin, welcome, Karin. How are you, Karin? So. Hay varios que están haciendo esfuerzo, ¿verdad? Que están, se sienten irritados o algo y están aquí en la clase. Los felicito, ¿verdad? Entonces, friendly, amigable o amistoso, ¿verdad? ¿Cómo eran ustedes en la escuela? ¿Friendly? ¿Cómo son ahorita? ¿O rude? ¿Qué? Rude. Rude. Es lo opuesto de friendly. ¿Verdad? Rude es fuerte, pesado. Happy. Sad.
lo opuesto, ¿verdad? Triste. Happy, sad. Keep. What's the meaning of keep? And high. Keep. No, sorry. Dije keep. It's deep. Es deep. 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 Es, como deep el dip que se comen, ¿verdad? El dip que se comen. Ya nos dio hambre. Yo no, no he cenado. Hoy les voy a hablar de comida mucho, porque cuando no he cenado menciono comida a cada rato. Ok. ¿Quién no ha cenado? Levante la manita. Ay, solo la teacher no ha cenado. Ok. Ok. Karim. No ha cenado, no, Karim. ¿Cómo no? Ah, ya cenó. Ah, vaya. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es deep? Profundo. Profundo. Sí, profundo. Este iceberg es deep, es muy profundo, miren. Y high es, no es para abajo, es para arriba. ¿Verdad? Alto. Alto, sí, es lo opuesto. Deep es hacia abajo y high es hacia arriba, ¿verdad? Wide. What's the meaning of wide? I don't know, teacher. No, you don't know? Calmado, silencioso. Despejado. Wide. Ajá. Y noisy. Ruidoso. Ruidoso. Ajá. Noisy, ruidoso. Entonces, ¿qué era wide? Amplio. Silencioso. Mm-hmm. Wide. Amplio. ¿Ah? Amplio. Dale que es amplio. Ah, tranquilo. ¿Qué otros sinónimos encontraron? Silencioso, tranquilo. Silencioso, ¿verdad? Es lo opuesto de noisy, ¿verdad? Silencioso, ¿ok? Hay muchos aquí en la clase que prefieren ser wide, silencioso, pero así no se aprende. Siendo silencioso en una clase de idiomas no se aprende, ¿verdad? Tenemos que hablar. Tenemos que pronunciar. Eso es lo importante. Vale, seguimos. Vale, ahora, si yo dejo de presentar pantalla, le voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ver. How do you say? ¿Cómo se dice? How do you say? Joven. Don't. How do you say aburrido? Boring. Okay. Boring. Yo escucho las voces y sé rápido quién contesta rápido. ¿Cómo se dice how do you say caro? Expensive. Expensive. How do you say débil? Weak. Weak. Very good. Weak. How do you say miedoso? Scared. 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 How do you say perezoso? Lazy. 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 How do you say divertido? Funny. 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 Funny, no funny. 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 How do you say amigable? Friendly. Friendly. Eso, qué bonita pronunciación friendly. Es. How do you say ruidoso? Noisy. Noisy. Noisy, muy bien. Felicito a los que están pronunciando. Cabalito, los que tienen la cámara encendida, están pronunciando. ¿Verdad? Los felicito. How do you say profundo? Deep. Deep. How do you say rudo? Rude. Rude. How do you say alto? High. 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 How do you say calmado? Wide. Wide. Muy bien. Me dijeron la mayoría, ¿verdad? Bueno, creo que algunos estaban viendo en donde lo notaron, ¿verdad? Pero hay que aprender, tratar de aprenderlo esto, ¿verdad? Ok. Más de algunos se les ha de haber quedado, yo sé. Vaya, entonces vamos a seguir con la presentación. Vaya, miren acá. La posición de esos adjetivos. Porque como estos adjetivos son para describir los nombres, ¿sí? Entonces es importante saber en dónde van ubicados en una oración. Placement of adjectives, el lugar donde se ubican los adjectives.
El verbo to be más un adjetivo. Siempre tiene que ir así, ¿verdad? Por ejemplo, a doctor's job is stressful. ¿Qué dice acá? El trabajo, de un doctor, a doctor, es ¿qué? Estresante. Estresante. Uh-huh. ¿Quién es doctor aquí? Marito, claro, es doctor. No, no, ya nos había dicho que... ¿verdad? No, no, no. Ajá. No. El trabajo de un doctor es estresante, ¿verdad? Is stressful. Primero va el is. Y luego dice, a firefighter, repeat, a firefighter's job. Firefighter is dangerous. What is dangerous? Peligroso, ¿verdad? El trabajo de un bombero es peligroso. ¿No hay bomberos acá? Firefighters, ¿no? Ok, ya vimos las professions, ¿verdad? Y luego los adjectives más noun. Aquí era el verbo to be más un adjective. El verbo to be es am, is, are, acuérdense. Y aquí es un adjective más un nombre. Por ejemplo, a doctor has, un doctor tiene, a stressful job. De otras maneras, mire, aquí se decía el trabajo de un doctor es estresante y aquí el doctor tiene, has, un trabajo estresante, a stressful job. Y luego, díganme la número dos. Bombero tiene un trabajo peligroso. No, no, pero en inglés. Firefighter has a dangerous job. Ay, José. Es en inglés, José. A firefighter has a dangerous job. Un trabajo peligroso. O sea que quiere decir que el adjetivo va primero y luego va el trabajo, mire. La palabra trabajo, ¿sí? A dangerous job, la palabra trabajo. Porque la profesión va antes, ¿verdad? A firefighter has a dangerous, tiene. Vale, si yo les digo a nurse, ¿qué me dirían de la nurse? Una enfermera que has, tiene qué? A un stressful job. A teacher has a, complétenla. A teacher has a difficult job. Okay. A funny job. A funny job, me gusta. Gilberto dijo difficult, sí, a veces es difícil. Cuando no encienden cámaras. Y Mario dijo, funny job, divertido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más pueden describir de un trabajo de una teacher? El trabajo de una teacher. A teacher has a... teacher has a... beautiful job, ¿verdad? Un trabajo bonito, hermoso. Ok. Stressful job. Stressful, no, quizás no, depende. Si son alumnos que son mal portados, sí, ¿verdad? Pero pregunta acá... a Karim. Ah, Karim. Ahí está, ¿ves? Dígame, Karim. Risa, sí, digo, ya, ¿eh? Sí, Karim trabaja en lugar público, ¿verdad? Solo si son mal portados. ¿Son mal portados? Solo si son mal portados. Solo si son mal portados. Es stressful, ¿verdad? Pero si sabemos dominarlos, no, ¿verdad? Vale, esa cosa. Ajá, ok. Entonces, a firefighter's job is dangerous. Aquí la otra forma de decir, a teacher's job, aquí el job pasó para la, aquí adelante, ¿bien? Y de último pasó el adjective, is dangerous, cuando se usa el is. Pero cuando se usa el has, va en medio y el job va de último. Dice job de último, la palabra job. Bye. Léame la número uno, por favor. A photographer's job is interesting. A photographer's job is interesting. Hay dos formas de decir. Entonces, quiero que ustedes hagan de la 2 a la 6 en su cuaderno.
¿verdad? O donde usted tiene apuntada la clase. Esta es la forma número uno. Usted lo pasa a la forma número dos y luego me la van a compartir. Por ejemplo, a pilot's job is exciting. Ahora lo cambia a la forma número dos de decir. Karin, ¿y su nombre es Karin o cuál es su nombre? Karin. Sí, es Karin, pero socialmente es Karen. Karen. Sí, es que, no. Es que en WhatsApp creo que fue, ¿verdad? Cuando me escribió vi que decía Karen. Sí. Y ahí ya me confundí, dije yo. ¿Será que ella se dice Karin y es Karen? Sí, pero es Karin. Karin. Entonces, Karin. Mariel y Marisol son las, creo que son las personas que no conozco. Mariel, no sé si ya la conozco, Mariel y Marisol. Ah, no, todavía no. No, ¿verdad? Porque no la podemos conocer. Es que tengo problemas con mi cámara ahorita, pero ya lo voy a resolver. Vale. ¿Y Marisol? Yo igual tengo problemas con la cámara, no me funciona, por eso no la activo. Ok. Pero hay que participar porque no la escucho las voces tampoco. Ok. Ok, vamos a participar más. Eso, vale. Sí, porque solo ustedes dos. Ahorita estoy verificando aquí los nombres. Sí, de ahí los demás, todos participan. Oh, sí. Have you finished? Bueno, vamos a iniciar con ustedes dos, chicas. Con Mariel y luego va Marisol. Vamos a ver, Mariel. A pilot's job is exciting. ¿Cómo sería la otra forma? A pilot has an excited job. Very good. Solo que es an excited, porque la otra palabra inicia con e, ¿verdad? ¿Te recuerda de esa regla? Sí. Ok, very good. Pero muy bien, buena pronunciación también. Entonces es a pilot has an exciting.
job. Así sería. Vamos a cambiar de color, porque en verde... A pilot has an exciting job. Very good. ¿Así lo tienen los demás? Sí. Very good. Yes, yeah. Vale. Yes, ahora teacher. Vamos yes. con Marisol. Dice, a teacher's job is stressful. No, para mí no. Entonces, ¿cuál sería la otra forma? Sería... A teacher has an stressful job. Ah. And stressful. Porque no es stressful, no, sino que es stressful. Entonces, a stressful. Sí, porque no empieza con vocal. Ajá, no empieza okay. con sonido de vocal. Muy bien, thank you. Bye. Hoy vamos con Karim. Cuénteme, Karim, que tiene a cashier. Cashier es cajero o cajera. Has a boring job. Sí, ¿verdad? Debe ser aburrido y estresante. ¿Le gustaría ser cajeros? No. No, ¿verdad? Para empezar, parados. Mucho tiempo, demasiado tiempo. Y luego... Es muy pesado. Pesado, sí, demasiado. Y entonces, a cashier has a boring job. No, ¿verdad? A cashier boring, is, cashier's job is boring. A cashier's job, ¿verdad? Sería a cashier's job is boring. Cashier's job. Quisiera cambiarlo de la anterior a esta, de la que hicimos aquí de este lado, pasa para acá. A cashier's job is boring. ¿Así lo tenían los demás? Sí. Yes, teacher. Very good. Bye. Siguiente. Ok. An accountant, repeat, accountant has a difficult job. Has difficult job. Ah, difficult job, un trabajo difícil. Dice que un contador tiene un trabajo difícil, sí, ¿verdad? Sí, es difícil. ¿Quién es contador acá? Nadie. Mi hija va a ser. Ok, va a tener un trabajo difícil. Ok, entonces, ¿cómo sería la otra forma? An account is difficult. Accountant's job, que se oiga la S, ¿verdad? Accountant's job, el trabajo de los contadores. Job. ¿Pueden verlo o le cambio color? No, sí se ve. Yeah, I can see. Ok, very good. Hey, hoy vienen con muchas energías, los felicito. Permítanme, chicos. ¿Dos? Vale. Y entonces la última. ¿Cómo sería la última? Dice, a receptionist has an easy job. A receptionist job is easy. ¿Creen ustedes que es cierto eso? A receptionist, no. ¿Creen que es fácil ese trabajo? Apóstrofe. El apóstrofe. Muy bien. ¿Creen que es fácil ese trabajo? ¿Easy? No, ¿verdad? No. No, porque hay que atender a... aguantando gente. Ajá, tiene que tener un rostro alegre todo el tiempo. Imagínense, se sienta mal de salud. Tiene que estar... ponerse aquí un...
¿Qué? Una sonrisa. Hoy con las mascarillas. Ah, por lo menos no se mira así. Nos ayuda a acabar la mascarilla. Ajá. Pero antes tenían que colocarse un palito para que se viera la sonrisa. Exacto. Pobrecitas, ¿verdad? Bye. Ok. Entonces así queda, chicos. Si usted se fija, ¿cuáles son los adjetivos acá? El primero, exciting. El segundo, stressful. Boring. Al cuarto, difficult. Y el último, easy. Así queda. Vale. Ahora vamos a pasar. ¿Puedo ir a la otra diapositiva? Yes. ¿Sí? ¿Ya capturaron o copiaron eso? Espérenme, lo voy a capturar. Vale. Aparece un cuadro ahí que no sé por qué. ¿Ya vieron ese cuadro? Sí, un cuadro amarillo. Ajá. Cuadrito amarillo. ¿Listo, Jorge? Ok, ya. Ah, sonrían para la foto de Mori. Ah. Sí, porque no es una foto, Mori. Le voy a cobrar por esa foto. Broma. Ok, seguimos. Vaya, vean acá. ¿Qué comprenden con esto que está aquí? Los colores. Muy bien. ¿Los colores qué? ¿Y será que los colores son adjetivos? ¿Karim? Sí, porque describen alguna cosa. Yes. Si yo digo red, es un adjetivo. Red. Ah, ya lo puse en duda. Sí, yes. Los colores son adjetivos, igual que los números. Yes. Sí. ¿Ok? Uno, dos, tres chicos están subidos en el bus. ¿Cuántos eran tres? Está describiendo. ¿Cuántos? Entonces, también son, ¿verdad? Todo lo que describa es adjetivo. Entonces, si usted ve acá, dice los colores, describes the color of something. For example, black, red, pinkish, and blue. Origin. The origin describes where the noun is from. El origen describe de dónde es el nombre. For example, Chinese, Italian, American, African. Esos son como adjetivos. Se usan como adjetivos, ¿verdad? ¿Cuál es ese color pinkish? ¿De dónde es? Americano. ¿De dónde es? Africano. No es un nombre, son adjetivos cuando dice esa palabra, ¿verdad? Ajá. Ese color pinkish. Es de la pantera. Ajá. Gracias, Mario. Es muy pesado. Rosado pantera. Pantera, como la pantera rosa. Rosa. Pinkish. Va. Y luego, purpose. Ah, no, material. Material. El material describe lo que el nombre de lo que está hecho. Describe de lo que está hecho el nombre. ¿De qué está hecho? Wooden. Madera. Leather. Leather. What is leather, chicos? Cuero. Leather is cuero. Plastic. Metallic. ¿Verdad? Esas descripciones son adjetivos, ¿verdad? De madera, de cuero, de plástico, de metal, adjetivos. Entonces, los colores, el origen, los materiales son adjetivos. Purpose, propósito. Describes where the noun is used for. Describe para qué se usa, ¿sí? Entonces, fishing, para pescar. Cooking, para cocinar. Sleeping, para dormir. Sports, para hacer deporte. Entonces, todo lo que diga para qué, está describiendo. Es un adjetivo. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a la siguiente pantalla. Vale, vamos a hacer un ejercicio acá. No sé por qué sale esa línea.
Permítanme, vamos a ver si se puede quitar. La línea. Están copiando, ¿verdad? Hay que copiar los ejemplos y todo eso para que comprendamos mejor el tema. Creo que ya se quitó. Vaya, entonces vamos a hacer una práctica, ¿sí? Abajo. Permítame. Eso es como que ustedes ya han jugado Bachillerato Stop. ¿Alguna vez lo jugaron? Ajá, Bachillerato Stop. Usted coloca número, opción, talla, edad, forma, color, origen, material, propósito, etcétera. ¿Sí? Entonces, hagan este cuadrito en su cuaderno y vamos a jugar eso. Color de no. Solo coloquen lo de arriba, la parte de arriba. Número, opinión, talla, edad, number, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, etc. Y vamos a hacer la competencia. Girls versus boys. ¿Te parece? Chicas versus chicos. Habemos igual quizá, ¿verdad? Chicas con chicos. Quiero ver. Karim, una. More, dos. Mariel, tres. Marisol, cuatro. ¿Qué más? Habemos como seis chicas. Y chicos, Mario, uno. Ryan, dos. José Mauricio, tres. Gilbert, cuatro. Cinco, creo que hay. Cinco chicos. Ah, pues hay más chicas que chicos, creo. De veras que ya no vimos a la chica Dina, dos, ¿verdad? Tan buena que era en participar. Bueno, eso es. Ok. Listo para la competencia. En sus marcas. Listos. Fuera. Ya, ustedes llenan los cuadritos, ¿sí? Number three. Si yo les digo con la letra T. Escriban todo con la letra T. Una size con la letra T. No hay. Difícil. Lo que vamos a hacer que mejor no con letras. Ustedes escriban lo que ustedes conocen. Por ejemplo, acá. Escriba numbers, ya están tres ejemplos, ¿sí? Opinion, beautiful, como le dijeron ayer a More, beautiful, ugly, y escriba otro ejemplo de opinion. Escriban, escriban. Otro ejemplo de opinion. Size, de talla. Short, pequeño. Big, grande. Escriba otro ejemplo de size, de talla. Age, edad. Old, viejo. New, nuevo. Y escriba otro ejemplo. Shape. Shape es forma. Circular, rectangular, etc. Son las shapes, las formas. Colores, ya sabemos. Origin, ¿de dónde es? Asian, asiático. Etc. Materiales, cotton, algodón. No sé si alguna vez cuando han curioseado ahí, cuando compran un producto o tienen un producto y dice de qué está hecho. Cotton. Algodón. Escriban otros tipos de material. Ya vimos algunos. Purpose. Propósito. Night. Day, puede ser. De día. Etcétera. Have you finished? No. Esto que aparece acá que dice noun, esto no es adjective. Aquí va el nombre después. El nombre. Por ejemplo, mujer, vestidos, moles, etc. Tipos de nombres. ¿Verdad? Pero los nombres no son adjectives, son nombres. El adjetivo describe al nombre. ¿Verdad? Por eso es que escribieron en estos cuadritos muchos tipos de adjetivos, adelante, y de último va el nombre, ¿sí?
a la par, pero al final. Por eso escribieron nombres ahí. Va, ¿estamos listos? Por ejemplo, yo digo. Five, por ejemplo, miren acá. Five, la última. Five ugly, big, circular, black moles. Pero en lugar de moles, decimos, por ejemplo, un objeto. Tables. Black tables. Ugly dresses. Vestidos feos. Beautiful woman. ¿Sí? Chica bonita, quiere decir. Etcétera. El adjetivo va adelante y la persona va de último. La persona o la cosa. ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Sí? No, More. No. Todos estos son adjetivos, More. Usa cualquiera para describir al nombre que está de último. Es todo. Estos son ejemplos de adjetivos. Beautiful woman. Tres qué? Vestidos. O escoge aquí. Red dresses. Vestidos rojos. Black dresses. Lo que usted quiere coger de acá, ¿verdad? Lo combina con un nombre. Y aquí vieron los tipos de nombre. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Hoy sí, More? Los tres tipos de nombre. Sí. Hay tres tipos. Pero aquí en el cuadrito, ¿verdad? Vestido y More. Ok. Vale. ¿Qué escribieron en opinión? Nice. Very good. Yo quisiera escuchar y un montón de respuestas. Solo escucho una siempre. ¿En opinión qué tienes? Hungry. Ajá. ¿Angry or hungry? Angry es enojado y hungry, hungry hambriento. No. Hungry, hambriento. Ajá. Hungry. Ok, hungry. ¿En size? ¿Qué escribieron en size? Medium. Small. X large. Very good, very good. Very large. H? H, O, nuevo, viejo. H? Usado. Young. Usado. Ajá, okay. Shape? Rectangle. Oval. Very good. Square. Oval. Oval is another shape. Rectangle. Triangle, etc. Color? Blue, yellow. White, yellow, etc. Orange, green. Origin. Brown. Mexican. Mexican. Material. No, El Salvador no es origin. El Salvador es un país. Salvadorian tendría que ser. Salvadorian. Salvadorian. French. Material. Japanese. Okay, very good. Material, chiffon. What else? Material, material. El material de que está hecho. Wooden, por ejemplo, de madera. Dijimos, ¿cuál otro dijimos? Denim. Denim es como... Denim es como de jeans, como de jeans. Metallic, very good. Plastic. What, Gilbert? Yo dije plástico. Plastic, very good. Purpose. Night. Evening. Evening. Okay. Very good. Okay, bye. Terminamos con eso, ¿sí? Ya vieron que hay mucha variedad de adjetivos, ¿sí? Mucha. El adjetivo describe al nombre, es todo. Bye. Entonces nos vamos a ir rápidamente a la plataforma. Corramos. Si usted puede abrir su plataforma, sería perfectly, perfectly. Ok. Vale, le voy a presentar en qué estamos ubicados ahorita en la plataforma, según el tema, ¿verdad? Sería... Sería acá. 3.9.
placement of adjectives in conversation. Aquí hay una conversación y la ubicación de los adjetivos, ¿verdad? Aquí, si ustedes pueden ver, el video trata de lo mismo que les he explicado. Entonces, nos vamos al knowledge check. Vaya. ¿Quiénes tienen abierta la plataforma? Díganme, yo, teacher, yo. 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 Very good. Vale, entonces completen los ejercicios y luego vamos a solucionarlos todos juntos. 8 minutos para completar y compartir. El salón teniendo la pelota la pide Tamanca. José Mauricio está viendo el partido. Sí, le iba a decir, ya va a gritar gol. Están jugando. Sí, están jugando. ¿Quién? El Salvador. Con no sé quién. No, es que en el teléfono me pongo con él. Ah, está jugando el Salvador. ¿En serio? Sí, pero vamos perdiendo. ¿Contra quién, Mauri? Panamá. Ah, ok. Por eso ya no lo vi. Ah, ok. Está fácil, ¿verdad? Ready? Vamos a iniciar con Brian. ¿Cuál es el número uno, Brian? Okay. Is a police officer has a delivery job. A dangerous, repeat. Dangerous, sorry, jobs. Dangerous job. Pero eso es de que ya ustedes hasta ya revisaron y ya les dio que está bien, ¿verdad? Y es, ¿ya revisó y está bien? ¿Sí? No, ahorita reviso. Okay. It's correct. Okay, very good. Number two, Mori. La tres. Oh, sí, es la tres. Para mí era la dos, pero bueno. Ajá. Sí. Es que al ejemplo no tendrían que colocarle el número. La teacher. Okay. A teacher has a straightforward job. ¿Otra vez? A teacher has a straightforward job. A teacher has a straightforward job. A E no se dice. As straightforward. As. Como as, que va a decir as. As. Va unido. As stress. A stressful job. Job. Very good. Sin punto, porque aquí vi que tiene punto. Uh-huh. Siguiente. Thank you, Mori. Karim.
A plumber has a boring job. A plumber has a boring job. Marito? An electrician has difficult job. No forget the A, ¿verdad? No olviden la A. Okay. An electrician has a difficult job. Y la última, Gilbert. A vendor is an easy job. A easy or an easy? An easy. Eso. An easy job. Okay. Y mal. ¿Qué dice mal? Has. Sí, él me dijo bien, fue error de dedo. Has an easy job. Ok, thank you. Vaya, podemos ver acá que están bien todas. Miren, tendrían que haberlo hecho ustedes también en plataforma para que vayan a la par de la teacher, ¿verdad? Ok, vaya, entonces, después de esto, aquí va un video, Reading Job Profiles. Es un video sobre una lectura. Reading es lectura. ¿Usted ve de qué trata esa lectura? ¿Verdad? Bueno, que es de perfiles de trabajo, dice. Miren, ahí pueden ver. Si ya lo hicieron, los felicito. Entonces, usted lee aquí de qué se trata y escucha. Y luego creo, sí, después de esto viene un knowledge check, que usted tiene que, de acuerdo a ese video o a lo que ha leído y escuchado, va a contestar las preguntitas. Es lo mismo que el video. Creo que aquí no se mueve, aquí solo puede ponerlo en grande. ¿Está claro lo que van a hacer? Contestar las preguntas de acuerdo al video. Ahí está, miren. Al video o a la lectura, usted elige. ¿De qué trata? Bueno, aquí dice, Jobs Profiles, los perfiles de trabajo. Actress, repeat, actress. Actress. Video game tester. Video game tester. Ajá, aquí van a leer de qué se trata el trabajo. Dog walker. Dog walker. Paseador de perros. Teacher. Hay cuatro profesiones acá. Luego que usted lo ha leído, se van las preguntas y es todo. Están acá en el knowledge check. Si usted lo quiere abrir en grande, acá está. Miren la pestañita. Así como lo abrí yo. Y luego dice, after I win, I take a break. ¿Quién dice esto? Usted va a buscar. Si lo dice Lisa Parker, John Blue, etc. I don't usually work in the summer. Usualmente no trabajo en verano. ¿Quién lo dijo? Está fácil. ¿Quién dijo cada expresión? ¿Verdad? Y eso sería lo último que ustedes harían de la parte que 3. Miren. Y luego el día de mañana iniciamos con la parte 4, que sería el midterm. ¿Qué es midterm? La evaluación, ¿verdad? La evaluación. No es la final, pero es una evaluación, un midterm, ¿verdad? Ajá, de mediados de periodo. Entonces, ya vamos por ahí, ¿verdad? Así que si usted quiere adelantarse, hacerlo, puede hacer. No hay ningún problema. Bueno, chicos, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? La clase ha finalizado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué es lo que vimos hoy? Los adjetivos. Adjetivos. ¿Para qué se usan los adjetivos? Para describir a la persona. A la persona. No. Describe the un nombre. Un nombre, cualquier tipo de nombre. Ajá. Y ¿qué más? ¿Cuál es la posición? ¿Un ejemplo? Antes. Antes. Be
antes del plus verbo. Adjective. Adjective. No, to be. Plus y noun. Antes el verbo to be y luego la, el adjetivo. Okay, very good. Eso es todo. Bye. Terminamos la clase. Vayan a descansar. See you tomorrow. Complete platform. Good night. Okay. Good night. Bye bye. Good night. Okay, good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.